¿qué piensas de la ciudad y cómo es para usted trabajar en la cancha donde jugó a Pelé y más recientemente a Neymar? Pues la ciudad me encanta, es muy bonita, la gente muy amable, buena comida y bueno, conocer este estadio es bastante emocionante, además está muy cuidado y nos gusta estar acá. Pues sí, me hace mucha ilusión. Bueno, es mi primera Copa del Mundo, entonces todavía no he vivido la experiencia de cubrir un partido del Mundial. Esto será el sábado, el primero, pero de momento es fantástico y más estando en Santos, ¿no? La ciudad de Pelé y más concretamente de ahora de Neymar, que yo vengo de Barcelona, soy de Barcelona y ahí estamos muy, muy ilusionados con el futuro que nos va a traer Neymar. Bueno, la experiencia hasta el momento ha sido lindísima, por ser Brasil la cuna del fútbol, por ser Brasil en donde se respira fútbol por todo lado, y la experiencia hasta el momento ha sido grandiosa, toda la gente muy amable, todos están muy compenetrados con la Copa, y me parece que Brasil va a organizar una muy bonita Copa del Mundo. Cuando yo vi esta cancha, la verdad que lo primero que se me vino a la mente fue eso, que Pelé tuvo casi que toda su carrera por acá y que la gran estrella brasileña Neymar tuvo toda su carrera por acá, se formó todo acá. Entonces para nosotros es muy emocionante estar en una cancha donde es con mucha historia, que tiene 97 años y la cancha luce muy linda. El estadio está bastante bien, la verdad, para la ocasión está muy bien. Y se nos vienen a la mente recuerdos muy importantes porque Pelé fue uno de los mejores jugadores del mundo. Entonces eso nos emociona mucho. Yo sigo a Santos TV en Twitter, sígalo usted también.